Gloria y alabado sea el Señor Jesucristo en esta santa y bendita tarde, que todo lo que respire alabe al gran yo soy en esta hora. Amén, santo es el Señor. Dios bendiga más a todos los que están por todas las plataformas en esta santa y bendita tarde. Amén, santo es el Señor. Dios bendiga a todo el remanente fiel del Señor Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo y a todas las hermanas en Cristo. Amén, santo es el Señor. Dios bendiga a las naciones. Dios bendiga a todos los que se conectan por todas las plataformas, por el canal @Vipo0620, el canal de TikTok, el canal de YouTube, Sofonías Instrumental, y por acá por la página de la iglesia, por Facebook, Iglesia La Voz Profética de Jesucristo, Ministerio Profético y Pastoral para todas las naciones. Una vez más con todos ustedes, santo es el Señor, sin fines de lucro, para impartir el mensaje profético. Y vamos a estar hablando de este poderoso mensaje profético que el Señor ha hablado a nuestras vidas para la gloria y honra del Señor. Vamos a estar hablando de todo un poco, porque el Señor ha revelado sobre temas de guerra espiritual, sobre lo que está atacando al pueblo en este tiempo. Santo es el Señor, al pueblo de Dios y a todo aquel que esté metido en la presencia del Señor. Amén, santo es el Señor. Vamos a estar hablando también de una palabra profética, un mensaje profético para, santo es el Señor, la niña amada de Dios, la actuación, santo es el Señor. Trataremos de hacer el mensaje lo más corto posible, amén. Recuerde, santo es el Señor, que no somos nosotros, no nos mandamos solos, amén. Es el Señor que nos indica cómo tenemos que desarrollar su mensaje, amén. Santo es el Señor, bendito sea Jesús. Siempre en obediencia a su santa y bendita voluntad, en esta santa y bendita tarde para la gloria y honra del Señor. Amén, santos del Señor. Que Dios les bendiga más a todos los que van a comenzar a conectarse y a todos los que van a reproducir el video más adelante para la gloria y honra del Señor. Le pedimos al Padre en esta santa tarde que nos ayude a predicar su poderoso mensaje para la gloria y honra de su nombre con toda humillación en esta hora. Amén, santo es el Señor. Bendito sea Jesús, que Él sea pasando carbón encendido en mis labios, que no salga ninguna palabra mía, santo es el Señor, sino todo lo que Él ha hablado a mi vida. Amén, santo es el Señor, para hoy impartir por todas las redes sociales, por todos los canales, por todas estas plataformas, para la gloria y honra de su nombre. Dios bendiga a todo el remanente que se congrega a distancia desde otras naciones y que se congrega por este espacio para la gloria y honra del Señor, que es el Señor hablándoles en esta hora por su poderosa palabra. Amén, santo es el Señor. Recuerde que no viene a vernos a nosotros, sino a escuchar el mensaje del Señor para la gloria y honra de su nombre. Amén. Vamos a comenzar a orar para poner en las manos del Señor todo este mensaje profético, santo es el Señor, a la actuación. Amén, bendito sea Jesús. Y vamos a estar hablando, como ya le dije, de guerra espiritual contra dos potestades que están atacando al pueblo del Señor para la gloria y honra de su nombre. Recuerde que para hablar tenemos que tener base, haber vivido. Bendito sea Jesús, santo es el Señor, para poder impartir este mensaje de guerra espiritual. Amén, santo es el Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, adoramos y bendecimos tu nombre en esta santa y bendita tarde. Padre, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que solamente usted es tres veces santo, el Todopoderoso, el Soberano, el Shaddai, el Alfa y Omega, el principio y fin, Señor amado. Padre, nos humillamos delante de ti, reconociendo falta, reconociendo los errores en esta santa y bendita tarde. Que tú seas, Dios mío, Padre, perdonándonos, que tú seas perdonando a tu pueblo en esta hora, Señor amado. Padre, que tú seas limpiando, purificando, dando sabiduría aún a aquel que no la tenga, Señor amado, tú se la das sin reproche alguno en esta hora. Padre, que tú seas atando, reprendiendo, echando fuera todo lo que sea contrario a tu palabra, todo lo que se levante en contra de tu mensaje profético en esta hora, amurallando este ministerio, Señor amado, iglesia a distancia, ministerio profético y pastoral en esta hora. Que tú seas ayudando a tu siervo a impartir tu poderoso mensaje, ayudando allí todos los que se congregan a distancia a entender este poderoso mensaje, que nadie salga confundido. Desde ya atamos, reprendemos todo espíritu contrario, toda potestad demoníaca en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que tú seas ayudando a tu pueblo a entender lo que tú quieres hablar en esta hora a través de tu santa y bendita palabra. Que nadie salga confundido, que tú seas, Señor amado, Padre, quitando toda venda
espiritual de los ojos, Señor amado, toda ceguera, todo oído taponeado en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, que tú seas sellando, Shai Riva, vaya Kenda, que tú seas sellando toda boca de los leones en el nombre del Señor Jesucristo, toda boca traicionera, mentirosa, en el nombre del Señor Jesucristo, todo aquel que hace burla del mensaje del Señor, tú seas atacándolo en el nombre del Señor Jesucristo, enviando tus saetas, Padre, como lo dice tu salmo, Dios mío, papito lindo. Ah, Señor, y que salga convertido en el nombre del Señor Jesús, para la gloria y para la honra de tu santo y bello nombre. Amén, gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a todos los que comenzaron a conectarse en esta hora. Santo es el Señor, Dios bendiga a las naciones. Ya sin más preámbulo, vamos a impartir el poderoso mensaje del Señor en esta santa y bendita tarde. Yo le invito a usted que, si usted tiene las Sagradas Escrituras en sus manos, la abra en esta hora, amén. Bendito sea Jesús. En el libro de Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 13 al 18, voy a estar impartiendo la palabra del Señor en la Biblia, la palabra de Dios para todos, PDT, amén, bendito sea Jesús. Si usted no tiene esta versión, no se complique, santo es el Señor, tome la que usted tenga en casa, en la que usted está acostumbrado a leer las citas bíblicas, amén. No estamos haciendo propaganda a ninguna Biblia, amén, por si el enemigo lo ataca con esto, amén. Santo es el Señor, el prefacio dice, la verdadera sabiduría, amén. Santo es el Señor, leemos su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Verso 14. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dársela de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Verso 15. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Verso 16. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Verso 17, pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Verso 18, aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Amén. Santo es el Señor, la paz del Señor, la verdadera paz del Señor. El Señor está hablando no de una paz camuflajeada, escúchese bien, amén, bendito sea Jesús, sino una paz que produce justicia. Si no hay justicia, es una falsa paz, amén, es lo que ha estado revelando el Señor a mi vida. Bendito sea Jesús. Recuerde que la Biblia nos habla del anticristo. Bendito sea Jesús, el que va a negar al Señor Jesús. Amén. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Entonces, el pueblo del Señor tiene que estar en discernimiento, pesando los espíritus, santo es el Señor, porque muchos hablan de paz, pero lo que traen es guerra. Amén. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Es lo que ha hablado el Señor a mi vida. Por eso estoy abriendo con el libro de Santiago, porque voy a hablar sobre guerra espiritual contra dos potestades y entidades demoníacas que están atacando al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor. Amén. Bendito sea Jesús. Vamos a hablar sobre esto. Ha dicho el Señor, guerra espiritual contra el espíritu de confusión y contra el espíritu de pereza. Amén. Y cuando el Señor habla de pereza, se refiere a pereza espiritual. Amén, bendito sea Jesús. El mensaje lo voy a hablar para que estén activos. Bendito sea Jesús. Entiendan que tienen que luchar contra estas entidades, contra estas potestades en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pereza espiritual en qué? ¿En quién? Amén, bendito sea Jesús. En los asuntos de Dios.
Amén. El pueblo del Señor está siendo atacado por pereza espiritual. Amén. Bendito sea Jesús. Pero hasta hoy ha dicho el Señor atacará al pueblo del Señor. Porque el Señor viene hablando de levantamiento. Amén. Pero es necesario que el pueblo se meta en vigilia. Es necesario que el pueblo ayune. Es necesario que el pueblo esté en oración sin cesar porque es tiempo de guerra espiritual contra estas potestades. Amén. Santo es el Señor. Voy a hablar rápidamente a qué se refiere el Señor sobre el espíritu de confusión. Amén. Que también viene unido al control mental en este tiempo. Amén. Santo es el Señor. Todo aquel que trabaja para el mal. Amén. Bendito Jesús. Está aprovechando este tiempo para atacar al pueblo del Señor con manipulación. Bendito sea Jesús, enviando mensajes para atacar al pueblo del Señor. Amén. Bendito sea Jesús, usando el enemigo. Santo es el Señor. Amén. Quiero que entienda que a nivel espiritual, el espíritu de confusión y de control mental se presenta en forma de tentáculos. Aquel que camina en el espíritu, aquel que sabe que hay guerra espiritual, conoce guerra espiritual, va a entender de lo que estoy hablando. Amén. Aquel que tenga visión, santo es el Señor, puede saber, amén, que estos espíritus se presentan en forma de tentáculos, como pulpo. Amén. Es lo que se ha estudiado a nivel espiritual, en guerra espiritual. Amén. Santo es el Señor. ¿Sí? Quiero que entienda que hay dos tipos de confusión que nos los narra la Sagrada Escritura. Amén, bendito sea Jesús. Está el espíritu de confusión que es enviado por Dios para atacar al enemigo. Amén, bendito sea Jesús. Y está el que procede, santo es el Señor, del enemigo para atacar al hijo o a la hija de Dios, a los siervos del Señor, a la iglesia del Señor, a aquel que está metido en la presencia, aquel que está orando, santo es el Señor, uno por los otros. Amén. Bendito sea Jesús, sí, que ha llegado a la tierra con un propósito de Dios a nivel espiritual. Amén. Santo es el Señor. El Señor envía confusión al campo del enemigo. Amén. Bendito sea Jesús. ¿Para qué? Para arruinar, para arrojar, para destruir. Amén. Bendito sea Jesús. Donde hay confusión de parte del enemigo, hay envidia y contienda. Amén, santo es el Señor. Por eso abrimos con Santiago 3. Amén, capítulo 3, verso 13 al 18. Amén, porque cuando hay en el pueblo del Señor contiendas y envidia, santo es el Señor, es de parte del enemigo. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Amén. Usted puede leer el Salmo 35, verso 4, Santiago 3, santo es el Señor, 16. Amén. Y el que leímos hace poco también, para que usted entienda de lo que estamos hablando. Amén. Santo es el Señor. No quiero detenerme en muchas citas bíblicas, porque el Padre había revelado bastantes citas bíblicas para el mensaje profético. Y quiero hablar de esto, no aunándome tanto a las citas bíblicas, sino que usted proceda a leerlo en casa. Amén. Santo es el Señor. ¿Cuál es la solución? Amén. Bendito sea Jesús. Muchos me han preguntado, hermana, pero si estoy siendo atacada por un espíritu de confusión, dardos a la mente. Amén. Santo Jesús, estás caminando por lo que el Señor está hablando. Bendito sea Jesús. Pero el enemigo está enviando, atacándote la mente. Bendito sea Jesús. Te están haciendo enviaciones. Amén. Santo es el Señor del enemigo. Amén. Bendito sea Jesús. Tienes que colocarte la armadura de Dios, principalmente el casco de la salvación. Amén, bendito sea Jesús, porque Él está trabajando, es la mente. El campo de batalla, santo es el Señor, del enemigo es la mente. Ha dicho el Señor, blíndate. Amén, bendito sea Jesús, santo es el Señor. Y entiende que la alabanza confunde al enemigo. Según 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 22 al 23, el Señor también está hablando rápidamente del espíritu de pereza y de conductas que de ella nacen. Amén. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. El Antiguo Testamento nos habla de una entidad demoníaca llamada Belfegor, que el Señor reprenda. Amén. Bendito sea Jesús, que es el ingenio fácil, no guiado por Dios, encarna el vicio de la pereza, de la mediocridad. Esto está atacando
a la humanidad, a las naciones, al pueblo del Señor, el conformismo, la comodidad, amén. Cambios fáciles y poco éticos, flojera, pereza en todo lugar, amén, bendito sea Jesús, impidiendo que el alcance al máximo potencial en el espíritu, en las personas, amén. Santo es el Señor, y a esto se alinea la gula, a esto se alinea el desorden alimenticio, a esto se alinea el apetito descontrolado y la ansiedad. Esto está matando a la humanidad, amén. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Son cadenas demoníacas. Es una entidad del infierno que el Señor reprenda. Amén, bendito sea Jesús. Santo es el Señor, y a Él se aunan cadenas demoníacas. Necesario portar la armadura de Dios y pararte en pie de guerra. Guerra espiritual contra estas potestades. Si lo estás viviendo en esta hora, amén, bendito sea Jesús. Pereza, ansiedad, santo es el Señor. Confusión, control mental, ataques a tu mente, peleas, discusiones. Estás bajo ataque del enemigo. Amén, bendito sea Jesús. Es necesario doblar la oración. Es necesario doblar la vigilia. Es necesario el ayuno. Amén, bendito sea Jesús. Pero no por ti ni por mí, sino guiado por Dios a través de su Santo Espíritu. Nos vamos a las citas bíblicas ya para cerrar este tema. Amén, bendito sea Jesús. Mateo 25, 14 al 13, rápidamente, para la gloria y honra del Señor. Evangelio de Mateo 25, 14 al 30. ¿De qué nos habla el Evangelio de Mateo, capítulo 25? Amén. Nos habla de la historia sobre los tres siervos. Cuando el Señor me hablaba sobre esto, Él me mostraba una lámpara. Amén. Bendito sea Jesús. Y de ser diligente, no negligente con lo que Dios le ha entregado a muchas personas. ¿Qué sucede? Hay personas que Dios les ha entregado tanto, pero están sentados teniendo talentos, teniendo ministerio. Amén, bendito sea Jesús. Y no lo ponen a producir. Amén. Y cuando hablo de producir, no me refiero a lo financiero. Amén. Por si acaso usted peca, me refiero a lo espiritual. Me refiero a que si Dios te ha dado algo, un don, tú tienes que ponerlo en funcionamiento. Amén, bendito sea Jesús, pero no por tu carne, sino guiado por Dios a través de su Santo Espíritu. Amén, santo es el Señor. Yo lo invito a que usted lea el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 14 al 30, porque habla sobre tres siervos que le fueron entregados talentos, dones. Amén, bendito sea Jesús. Y uno lo que hizo fue esconderlo. Amén, bendito sea Jesús. Santo es el Señor, amén. Te adoramos, oh Padre, en esta hora. Nos vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 35. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Son citas bíblicas que el Señor ha hablado referente a este tema de guerra espiritual para la gloria y honra de su nombre. Dice lo siguiente: estén siempre listos, amén. Estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas. Por eso el Señor ha estado mostrando lámparas. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. ¿Quién es el patrón? Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Verso 37. ¿Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos? Es decir, trabajando, despiertos, orando, vigilando, amén. Cuando él regresa a casa, porque van a estar listos, amén. Santo es el Señor, ahí es donde el Señor revela, ahí es donde el Señor nos guía, amén. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Con diligencia, no con negligencia, amén. Bendito sea Jesús. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolo. ¿Qué quiere decir? Que hay que llenarnos de paciencia, fruto del Espíritu Santo de Dios. Verso 39, recuerden esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejarían entrar a su casa. Amén. Verso 40, así que ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Amén, santo es el Señor. Hay que estar activos, despiertos, despiertos en el espíritu, amén, para poder contraatacar las flechas incendiarias del enemigo. Amén, todo convite, toda trampa que quiera hacer el enemigo a tu familia, a los tuyos, a la iglesia,
El centinela, el atalaya, el profeta, amén. Aquel que está metido en la presencia del Señor tiene que saberlo antes, amén, para poder contraatacar y destruir en el nombre del Señor Jesús todo plan del enemigo, amén. Bendito sea Jesús en esta hora. Estamos en tiempo de guerra espiritual contra potestades y entidades demoníacas. Amén, que no lo pueden ver. Aquel que no tiene visión no lo puede ver, pero lo puede sentir. Puede decir qué está pasando en mi trabajo, qué puede estar pasando en mi casa. Hay un ataque del infierno. Amén, bendito sea Jesús, de potestades. ¿Por qué? Por brechas, por puertas, por enviaciones. Amén, bendito sea Jesús. También puede el Señor permitir un ataque del enemigo para que tú te metas en oración, para que tú te metas en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de pereza y es necesario estar orando. Amén. Bendito sea Jesús. Lo hablo con el pueblo del Señor para que estén alerta en esta hora. Para eso es el mensaje de guerra espiritual. Nos vamos al libro de Mateo 26:41 para pasar a los proverbios y cerrar. Amén. Bendito sea Jesús. Evangelio de Mateo 26:41 dice lo siguiente para la gloria y honra del Señor. Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil, la carne es débil. Amén, bendito sea Jesús. ¿Estén qué? ¿Dormidos? Despiertos. Y no se refiere, santo es el Señor, a que no vas a descansar. Amén, recuerde que el cuerpo tiene que descansar. Pero estar despiertos, tiene que vigilar. Amén, bendito sea Jesús. Una, dos horas, tres horas. Amén, santo es el Señor, que sea guiado por Dios a través de su Santo Espíritu. Nos vamos con el libro de Proverbios, que también habla de la pereza. Amén, santo es el Señor. 12:27, 15:19, 26:13, 14, 15 y 16. Son proverbios que hablan sobre la pereza. Amén, el Señor está instruyendo para que suelten esto y hagan guerra espiritual contra estas potestades y contra estas entidades. Amén, bendito sea Jesús. Lo dejo para que usted lo lea en casa para la gloria y honra del Señor. Amén. Vamos a pasar a unos proverbios que el Señor quiere que lean, que los ha resaltado. Amén, bendito sea Jesús. Es el Proverbios 4, el Proverbios... Proverbios 4, verso 15, 16, 17 y 22. Proverbios, sí, el 4 con esos versos. Amén, santo es el Señor. Y el Proverbio 22, verso 1, Salmo 135, que habla de los ídolos que no oyen, que no ven, y así quedarán los que lo hacen. Amén, santo es el Señor. Estás a tiempo de renunciar. Amén, en el nombre del Señor Jesús, a toda idolatría en esta hora, amén. Santo es el Señor. Salmo 135, verso 15 al 18. Dios les bendiga más a todos los que están allí conectados, amén. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Dele la gloria solamente al Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Vámonos con el mensaje profético. Es un mensaje corto, amén. Bendito sea Jesús. Te adoramos, oh Padre, en esta santa y bendita tarde, Señor, y te damos gloria, te damos gracias. Ha dicho el Señor, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 19 al 21. Amén, bendito sea Jesús. Por ahí estuvimos subiendo, para la gloria y honra del Señor, una imagen de un barco. Amén, por esta plataforma. Tengo que hablarlo, tengo que decirlo en esta hora para la gloria y honra de su nombre. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 19 al 21, ha dicho el Señor, se hunde el barco, mi querido capitán. Amén. Y lo que me muestra es la visión del Titanic. Amén. Bendito sea Jesús para la actual Sion, niña amada del Señor. Amén. Bendito sea Jesús. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, verso 19 al 21. Santo Padre, ayúdanos, Dios mío. Todo es en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Amén, santo es el Señor. Cuando algo comienza, no crea que todo va a ser soplar y hacerlo todo rápidamente. Amén. Si así Dios lo quiere, se hará. Pero si Dios todavía ve que no es el tiempo, todo se maneja con calma y cuidadosamente. Amén.
Santo es el Señor, todo con el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Amén, santo es el Señor. Primera de Corintios 3, verso 19 al 21. Dice lo siguiente: porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así está escrito: Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Y además, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Por eso, voy a seguir leyendo, no, por eso nadie debe alabarse por seguir a un ser humano, pues todo es de ustedes: Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo le pertenece a ustedes. Ustedes pertenecen a Cristo y Él pertenece a Dios. Amén. Santo es el Señor, así que los que se crean sabios, santo es el Señor. Bendito sea Jesús. Reconsideren su hablar. Amén. Bendito sea Jesús. Y denle la gloria a Dios, porque Él es el Todopoderoso, el único con sabiduría, el soberano. Amén. Santo es el Señor. Si usan la sabiduría para lo malo, bendito sea Jesús. Si usan el ingenio para lo malo, no puede estar guiado por Dios a través de su Santo Espíritu. Amén. Hay sabiduría terrenal, hay sabiduría demoníaca para lo malo, para hacer la maldad. Amén. Pero hay sabiduría que viene de parte de Dios, guiada a través de su Santo Espíritu. Amén. Santo es el Señor. Te adoramos, oh Padre, ha dicho el Señor, para la actuación, un dirigente interino, dice el Señor, dirigente interino como Sanabria. Dice el Señor, como en los tiempos de Sanabria. Yo le invito que usted estudie historia. Amén. Santo es el Señor. Para que usted pueda saber quién fue este dirigente en esta nación, la que el Señor llama la actual Sion, niña amada del Señor, la niña de sus ojos. Amén. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor, como en los tiempos de Sanabria, santo es el Señor, ha dicho el Señor, se aproxima un dirigente interino, amén, para esta nación. Y me lleva al libro de Proverbios. Esto sí lo voy a leer completo porque está muy poderoso y el Señor lo ha venido hablando desde siempre, amén. Quiero soltarlo desde el verso 1, santo es el Señor. Proverbios 28. Para respaldar esta poderosa palabra profética que le ha dado a esta nación, la actual Sion. Proverbio 28. Amén. Pídale al Señor que le dé sabiduría y discernimiento sobre esta palabra. Proverbios 28. Para la gloria y honra de su nombre. Amén. Santo es el Señor. Verso 1 al 6. Vamos a leerlo. El perverso huye sin que nadie lo esté persiguiendo. Pero los justos viven tan confiados como un león. Verso 2, escúchese bien, por eso el Señor está hablando de interinos para esta nación. Cuando hay revoluciones en el país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. Escúchese bien. En cambio, un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años. Un gobernante que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye los cultivos. Los que no obedecen la ley se declaran a favor de los perversos, y los que cumplen la ley se colocan en contra de ellos. Los perversos no entienden la justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Es mejor ser pobre y honrado que rico y perverso. Amén. Desde el verso 1 al 6, el Señor resalta: cuando hay revoluciones en el país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. El Señor ha resaltado este verso muchas veces en todas las profecías que ha soltado para la gloria y honra de su nombre a este ministerio. Amén. Nos vamos al verso 9, 10, 12 y 13 en adelante. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Amén. ¿Qué quiere decir?
Está claro como el agua. Amén. Si no están prestando atención a lo que está hablando Dios, las oraciones que están haciendo los que no están en obediencia no llegan al trono de Dios. Hay que estar en obediencia. Amén. Para Él poder escuchar nuestras oraciones. Amén. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor. Tiene que haber mucha humillación delante de la presencia de Dios para ser escuchados. No arrogancia, no soberbia. Soltar eso de nuestras vidas. Diga que el Señor me ayude en esta hora. Amén. Santo es el Señor. Verso 12. Amén. 9, 10. Vamos con el 10. El que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa, pero a la gente honesta le sucederán cosas buenas. Verso 12. Cuando triunfan los justos, todo el mundo está feliz. Cuando los perversos ganan, todo el mundo corre a esconderse. Mire cómo habla papá. Preciosa su sabiduría. Amén. Bendito sea Jesús. Verso 13. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Amén. Verso 15. Un mal gobernante sobre gente pobre es como un león rugiente o como oso hambriento. Amén. Verso 16. El gobernante tonto aumenta la explotación, pero el que no es codicioso gobernará por largo tiempo. Verso 18. El que vive honestamente estará a salvo, pero el perverso perecerá. El que trabaja tendrá alimento en abundancia, pero el que no hace más que soñar no saldrá de pobre. Verso 18, verso 28. Amén, bendito sea Jesús, santo es el Señor. No, hasta ahí, es el proverbio 28. Amén, santo es el Señor, hasta el verso 18. Para la gloria y honra de su nombre, está hablando de dirigente, santo es el Señor, de gobernantes. Amén, bendito sea Jesús. Abra bien sus oídos en esta hora, la actuación, la niña amada de Dios. Amén, bendito sea Jesús. Ha dicho el Señor, no pongas tu confianza en los que se creen poderosos. Amén. Recuerda que Dios tiene el poder de arruinar, de destruir y de levantar y de construir. No pongas, dice el Señor, tu confianza en los que se creen poderosos. Amén. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Mira que abrimos el mensaje con aquellos que hablan de una paz. Amén. Bendito sea Jesús, santo es el Señor. Pero no es la paz de Cristo. Amén. Sino una paz que está camuflajeada. Ojo con eso. Tienen que pesar los espíritus esta nación. Amén. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor. Nos vamos al Salmo 119. Solamente el verso 160 que lo ha marcado el Señor. Le dije que teníamos muchas citas bíblicas. El Señor ha hablado con muchas citas bíblicas todos estos días para la gloria y honra del Señor. Salmo 119. Verso 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas órdenes permanecerá para siempre. Amén. Cuando Dios da una orden, permanece para siempre. Amén. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor. El Señor lo está recordando. Nos vamos al Salmo 67, que es lo que quiere el Señor de este pueblo. Amén. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor. Amén. Que los pueblos te alaben. Alguien tiene que decir, tenemos que alabar a Dios. Amén. Santo es el Señor. Es lo que quiere papá. Alabanza. Amén. Bendito sea Jesús. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Que se muestre a favor nuestro para que todo el mundo te conozca. Que todas las naciones sepan que tú das la salvación. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todo el mundo se alegre y grite de alegría, porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y diriges a todas las naciones del mundo. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, danos frutos en abundancia, bendícenos Dios nuestro, que Dios nos bendiga, que todos los habitantes de la tierra le teman y lo respeten. Amén, es lo que está demandando el Señor. Alabanza,
alabanza a su santo y bello nombre en esta hora. Amén. Porque Él ha dado victoria, alabanza, alabanza a su santo y bello nombre. Recuerde que no se camina, santo es el Señor, por lo que estamos viendo ahora. Se camina por fe. Ya el Señor ha hablado su palabra, santo es el Señor, palabra profética, lo que va a acontecer, lo que va a suceder más adelante. Amén, bendito sea Jesús. Todo lo que estamos hablando, lo que voy a hablar a partir de este momento, es lo que va a suceder más adelante. Amén, porque así hace el Señor con sus ministerios para la gloria y honra de su nombre. Amén, santo es el Señor. También me revela el Salmo 85, que ya lo venimos hablando en otras profecías, que es acéptanos de nuevo. Amén, así tenemos que orar. Padre, acéptanos de nuevo con toda humillación. Perdónanos, Padre, si hemos, Señor, faltado ante tu presencia con toda humillación, en el nombre de Jesús, en esta santa y bendita tarde. Amén. Ya para cerrar, ha dicho el Señor, Mateo capítulo 18, verso 6. Amén. Capítulo 18, verso 6. Dice lo siguiente. Ay, Dios mío, ayúdame, Padre. Esto es una alerta. Esto es una advertencia. Amén. Bendito sea Jesús. Verso 6 solamente. Le va a ir muy mal. Nos dice la Biblia, después nos diga, la profeta está lanzando palabra fuerte. Escuche. Le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos, mis seguidores. Escúchese bien. A quienes es fácil de hacerles daño. Sería mejor que se colgara una gran piedra de molino al cuello y se hundiera en lo profundo del mar. Esto es un verso bíblico que el Señor me soltaba mientras me mostraba una soga. Amén, bendito sea Jesús. Hay mucha gente que busca tentar, usada por el enemigo, amén, sin sabiduría, para atacar a los hijos e hijas de Dios, para tentarlos. Amén, bendito sea Jesús, santo es el Señor. Mira lo que dice la palabra, le va a ir muy mal. Amén, bendito sea Jesús, buscando dañar, buscando tentar, buscando que caiga. Lo estás tentando con que hay, shay, ribabaya, kenda, tentando con pecados, tentaciones, cosas del mundo, dice el Señor en esta hora. Ay, Dios mío, Padre, le va a ir muy mal. Amén, al que haga pecar a uno de estos, mis seguidores, Señor lo está advirtiendo, aquel que ya está tocado por Satanás, para hacerle el mal a uno de los seguidores de Cristo. Amén. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor. Ha dicho el Señor, y con esto, santo es el Señor. Y primera de Tesalonicenses, cerramos el mensaje para la gloria y honra del Señor. Despertaré al espíritu de Ciro. Amén. Bendito sea Jesús. Nos vamos al libro de Isaías, capítulo 45, verso 1 al 25. Amén. Despertaré al espíritu de Ciro, el espíritu de construcción. Amén. Aquí hay una profecía dada al profeta Jeremías, al profeta Isaías. Y el Señor ha hablado para esta nación, la nación actual, que va a despertar el espíritu de Ciro. Una vez, escúchese bien, consumado todo lo que el Padre ha hablado para esta actuación. Amén. Recuerde que el profeta Jeremías vio la destrucción del pueblo del Señor. Amén. Vio la destrucción del templo. Vio la destrucción de la nación. Amén. Bendito sea Jesús. Para luego decir, volverá a ser construida. Amén. Pero esta vez en sus corazones. Amén. Santo es el Señor. Un nuevo pacto. Por eso el Señor está hablando del espíritu de Ciro. Isaías 45. Para que usted entienda, amén, ¿qué fue lo que hizo el Señor con Ciro? El instrumento de Dios, amén. Isaías 45, ya estamos cerrando para la gloria y honra de su nombre. Te adoramos, oh papá, sin quitar ni agregar nada al mensaje del Señor. Ciro, instrumento de Dios, amén. Vamos a leerlo completo, del 1 al 25. Esto es lo que dice el Señor, has ungido Ciro. Él ha llevado a Ciro de la mano para conquistar, ¿qué? Naciones. ¿Quitarle el poder a quién? A los reyes.
y abrir puerta ante sí, de tal manera que no se cierren. Yo iré delante de ti y allanaré las montañas. Romperé las puertas de bronce y cortaré las rejas de hierro. Te daré riquezas depositadas en lo oculto y tesoros escondidos en sitios secretos. Así sabrás que yo soy el Señor, el Dios de Israel, quien te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado un título, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor. No hay ningún otro, abra bien sus oídos, no hay ningún otro. Yo soy el único Dios que existe, te he fortalecido, aunque tú no me conoces. Es para que toda la gente, santo es el Señor, de oriente a occidente, sepa que yo soy el único Dios que existe. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Yo hago la luz, abra bien sus oídos en este verso. Yo hago la luz y creo que la oscuridad. Por eso siempre le he dicho que de Dios procede tanto el bien, bendito sea Jesús, y le permite al enemigo traer cosas, santo es el Señor, a causa de la desobediencia. Amén, bendito sea Jesús. Yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo traigo prosperidad y creo el desastre. Amén. Yo, el Señor, hago todo eso. Que los cielos hagan llover desde lo alto y las nubes derramen justicia. Que la tierra se abra y que brote la salvación para que produzca justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo. Amén. Siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja? ¿Qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? Cuidado con contender con Dios. Escúchese bien a todos los que están allí. Cuidado con contender con Dios. Amén. Pobre del hijo que le dice a su papá, ¿por qué me engendraste? O a la mamá, ¿por qué me trajiste a este mundo? Esto es lo que dice el Señor, el santo Dios de Israel, el que lo hizo. Es que me van ustedes a enseñar a ser hijos. O me van a dar lecciones sobre lo que debo hacer. Ah, lo que le encanta darle lecciones a Dios. Amén. Bendito sea Jesús y a los que están guiados por Dios a través de su Santo Espíritu. Es que ustedes me van a dar lecciones sobre lo que debo hacer. Yo hice el mundo y a la humanidad que lo habita. Extendí los cielos con mis manos y ordené que aparecieran todos los astros. Yo he hecho que Ciro entre en acción para una causa justa. Por eso es que va a despertar el espíritu de Ciro. Amén. Bendito sea Jesús. Voy a facilitarle su trabajo. Él reconstruirá mi ciudad y sin pagar rescate liberará a mis exiliados. Es lo que ha decidido el Señor Todopoderoso. Esto dice el Señor. La riqueza de Egipto, la ganancia de Etiopía y de los sabeos, pueblo de elevada estatura, escúchase bien, serán tuyas y ellos te servirán como esclavos. Se inclinarán ante ti y te dirán, ciertamente Dios está con ustedes. Es el único Dios que existe, no hay otro Dios. De verdad tú eres un Dios que se oculta, el Dios de Israel, el Salvador. Todos los que hacen imágenes quedarán avergonzados y sin honor, y todos caerán en desgracia. El Señor salvó a Israel, su salvación es eterna. Ustedes nunca más serán avergonzados, ni deshonrados, ni deshonrados. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él es Dios y Señor. Hizo la tierra, le dio forma, la firmó. No la creó para que estuviera vacía, sino que le diera forma para que fuera habitada. Él dice esto: yo soy el Señor, no existe ningún otro Dios. No habla en secreto ni en un lugar oscuro de la tierra. Yo no le dije a los descendientes de Jacob, búsquenme en vano. Yo, el Señor, hablo correcto y digo la verdad. Vengan y reúnanse ustedes, los sobrevivientes de las naciones, acérquense todos. Son unos ignorantes los que cargan imágenes de madera en procesión y le rezan a un Dios que no los puede salvar. Vengan y muestren sus pruebas, que hagan consultas unos a otros sobre este asunto. ¿Quién hizo saber esto desde hace mucho tiempo? ¿Quién dijo antes que esto iba a suceder? ¿Acaso no fue el Señor?
No existe otro Dios que no sea yo, Dios justo y salvador. Yo soy el único Dios que existe. Pueblos todos, en todo lugar, vengan a mí para ser salvos, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Hay una promesa por mí mismo, lo que digo es verdad y no será revocado. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua se comprometerá a obedecerme. Dirán, solo en el Señor está la justicia y el poder. Todos los que se enojaron contra Él vendrán ante su presencia y serán avergonzados. En el Señor encontrarán justicia todos los descendientes de Israel y lo alabarán. Es palabra del Señor, Dios vivo y eterno, en esta santa y bendita tarde, amén. Va a despertar el espíritu de Ciro en esta nación, amén. Bendito sea Jesús, nos vamos a Esdras 1:1 al 4 y cerramos con Primera de Tesalonicenses 5:20. Libro de Esdras que también habla del espíritu de Ciro, amén, para ejecutar la profecía, para la gloria y honra del Señor. Decreto de Ciro, verso 1:1 al 4. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor inquietó el espíritu de Ciro, así como lo está hablando hoy, amén, santo es el Señor, para que se cumpliera la profecía del Señor, comunicada por intermedio de Jeremías. Ciro hizo circular por escrito, hizo también que lo leyeran en todas partes de su reino. El decreto era este. Ciro, rey de Persia, decreta lo siguiente: el Señor Dios del cielo me dio todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, en el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe y se vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, quien está en Jerusalén. En cuanto a los de ese pueblo que decidan quedarse, abre bien tus oídos, tú que te quieres ir, ay Dios, en este país, que ayuden a los que se van desde el lugar donde viven, que manden oro, plata, bienes y ganado junto con ofrendas para el templo de Dios en Jerusalén. El Señor está hablando de una reconstrucción, de una construcción, amén, después del desastre, amén, después de un juicio, amén. Santo es el Señor, ¿sí? Porque Dios para construir algo nuevo tiene que derribar a naciones. Para eso envió al profeta Jeremías, amén, porque el pueblo se había pervertido, santo es el Señor, todo estaba pervertido, amén, bendito sea Jesús. Y vino el mensaje del Señor para arruinar, para arrancar, para destruir, luego para plantar, para renovar y para edificar. Esto es lo que viene para esta nación, amén, la actual Sión, hija amada del Señor, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Con esto cierro para la gloria y honra del Señor. Amén. Te adoramos, oh Padre. Te damos gracias por todo lo que hablas, Dios mío. Te damos gloria y alabanza, Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Dice lo siguiente: no desprecien las profecías. Amén. Es lo que dice el Señor. No desprecien las profecías. Y yo sé por qué el Padre está hablando esto. Amén. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor. Porque el que desprecia la profecía, desprecia la salvación. Amén. Santo es el Señor. El que desprecia la profecía de Dios, hablada por sus hijos e hijas, desprecia la salvación. Bendito sea Jesús. Así que se le dice al pueblo, santo es el Señor, que toda profecía, santo es el Señor, sea pesada. Pídale al Señor el don de discernimiento en esta hora. Amén. Si lo que se está hablando es de parte de Dios, de parte del enemigo. Amén. Santo es el Señor. Hasta aquí el poderoso mensaje profético para la actual Sión, niña amada del Señor. Que Dios les bendiga más sin quitar ni agregar nada al mensaje del Señor. Amén. Temor al Todopoderoso en esta santa y bendita tarde. Que Dios bendiga a todos los que se conectaron en esta santa tarde. Que Dios bendiga a todas las naciones. Que el Señor les ayude en esta hora. Amén. Que les dé sabiduría,
y pónganse la armadura de Dios para combatir todo ataque del enemigo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Que Dios les bendiga más. Nos vemos en una próxima oportunidad, si el Dios Todopoderoso me lo permite. Amén. Santo es el Señor.